La situación es que ayer competí en el Internacional de Bikini Fitness en Suiza y nos quedamos 2 días y medio más. Hoy es lunes y nos quedamos hasta el miércoles al mediodía. Hoy nos desplazamos a Zúrich porque la competición fue en un pueblo que está a 45 minutos y nos hemos alojado más cerca de la competición. Ahora volvemos al aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y nos desplazamos a Zúrich para pasar estos días de turismo. El tema es que yo pensaba que esta sería mi última competición y digo, pues a la turismo, gastronomía, tal. Pues no, porque me seleccionaron para el Mundial de la ECN que lo tengo este sábado. Así que hoy lunes, ayer competí y hoy lunes empiezo la Peak Week para competir el sábado. Así que voy a ver cómo lo hago para hoy y mañana tengo descarga de hidratos con la comida. Hoy no entreno. Nos moveremos, andaremos, movimientos sí, pero no entreno fuerza. Mañana sí tengo un entreno de fuerza, pero como es de descarga, si no encuentro un gimnasio en plan justo al lado del hotel, pues lo haremos en el propio hotel, peso corporal, las gomas que me lleve para bombear y punto. Y el miércoles es el día que volvemos, empiezo la carga y el entreno lo haré pues cuando llegue en mi gimnasio. Así que vamos a ver cómo me las apaño para hacer una peak week mientras hago turismo en Zúrich. Ayer compré pan allí en el pueblo de la competición que tenía pintaza. Ángel cogió un cacho. Este es el pan que me queda. Entonces lo voy a repartir en 2 días y va a ser mi desayuno. Pan, un poco de aceite de oliva, lomo embuchado, sal y luego iremos a tomar un café por ahí y me comeré el chocolate. Vale, no, lo he entrado en la aplicación y como estoy en descarga no me cabe todo el pan, solo 100 gramos, así que habrá una parte que va a ser que no. Aunque solo coma estos hidratos en todo el día, me tengo que quitar. Acabamos de llegar al hotel de Zurich. La verdad es que está chulo. Está bonito, cuida mucho los detalles, la decoración. Estamos justo, justo, justo en la Hauptbahnhof. Esto es el baño. en la estación de tren, pero justo en el centro de Zurich. O sea, mejor imposible. Y nada, es un poco rollo porque como en Peak Week también empezó a beber más agua, pues tengo que estar buscando baños. He tenido que pagar 2 francos, que es casi como 2 euros, para mear en la estación. Pero bueno, es lo que hay. Ahora ya tengo la barriga, que tengo un hambre que da calambre. Vamos a intentar buscar un sitio para comer, a ver qué me dan, en plan ensalada y carne o pescado. Y luego nos echaremos un poco porque ya estoy cansadita. Y mira lo que nos han puesto aquí de detalle. Toblerone que me voy a llevar en mi maleta. Voy acumulando chocolates que nos van dando por los sitios. El hotel está en la estación central. Y aquí enfrente tenemos este restaurante que es como medio turco, justo al lado del hotel. Y mira, de primero una sopita que me han prometido que no tiene. Mira, tiene calabaza. Aquí hay mucha calabaza, un poco de carne que no tiene mucha grasa. En realidad no lo parece. Es como de tomate. Bueno, esto es Black Angus, que el pan va a ser que no. Y el maíz tampoco, pero la hamburguesa sí. Y la ensalada también. Estamos en la calle principal de tiendas así como más de dinero. Hemos entrado en el Lindt. Esto es un piso. Abajo tiene un montón de pastas que ya me he comprado. Un pastel de chocolate y avellana. Un chocolate con caramelo y flor de sal. Esto es el piso intermedio. Cuidado a los taburetes que son macarons. Esto es el piso intermedio. Mira la pared. Es como que se cae el chocolate. Luego aquí todo de cajitas para llegar de regalo. Y luego aquí pues tenemos los bombones. Todos los que quieras. Mira qué bonito, ¿eh? La calle. Y ahora vamos al piso donde nos vamos a tomar algo, que es un piso más arriba. Porque estamos, esto tiene 3 pisos. A ver qué hay. Hemos subido piso de arriba, cuidado con las butacas de Ferrero Rocher y eso ya es la parte más de pues de cafetería para tomarnos algo aquí, tienes pastas, aquí te sientas y tienes aquí cositas, estos muffins, qué monos, ¿eh?
Y el vermicelli este parece que es típico de aquí, que ahora se lo va a pedir Ángel. Esto es lo que me he comprado para llevar. Este pastel, madre mía, de avellana, esto tiene que estar... Ahora, tienes que estar a prueba de volumen, ¿eh? Con esto. Chocolate, caramelo, flor de sal. Lástima que sea con leche, pero es que creo que aquí todo es con leche. A mí me gusta el chocolate más negro, pero bueno, eso es lo que me voy a tomar ahora, café y agua. Y luego esto se lo ha pedido Ángel, es como un duat, en plan bien. Y luego esto es el vermicelle deconstruido. ¿A qué sabe? No está muy seguro. ¿Como nata o qué? ¿Y lo marrón que es? Esto me acabo de dar cuenta que es un piso. Un piso duro. Duro. De chocolate. Pues eso, vermicelle se llama esto. Este país es carísimo, carísimo. Y hacer una comida normal, que al final yo acabo pidiendo una ensalada con algo de prote, nos cuesta pues más o menos 105 euros por comida. Entonces hemos tomado la decisión que al menos pues hoy para cenar y mañana seguramente también haremos una comida fuera, una comida en casa, pues eso, que cenaríamos en casa. Entonces hemos ido al supermercado y hemos comprado también por separado, porque en el supermercado también es todo carísimo, ¿eh? O sea, una bolsa de rúcula no sé si costaba 4 o 5 euros, esto también, en fin. Nos vamos a hacer una ensalada grande que compartiremos. Luego yo esto me lo había traído de casa, menos mal. Me voy a comer una bandeja de pollo, dos latas de atún. Parece mucha prote, pero es que en realidad el resto del día he comido muy poca. Luego esto es como una sopa de tomate que tiene carne y está súper bien de ingredientes y de composición. O sea, básicamente es eso, tomate y un poco de carne y verduritas. Así que vamos a mezclar esto en este tupper, que es pequeñito, pero bueno, me hará el apaño, que es el que traje en el avión con la comida al venir. Y siempre llevo un tenedor en el bolso, que es de las mejores decisiones que podéis tomar en la vida. Os va a salvar la vida muchas veces. Llevo ya primera parte de la cena. No se me pasa el hambre, tío. Hoy pasa mucho hambre. Mucho. Hay días de todo, pero hoy es descarga y ya llevo muchas semanas con las pre-quicks, comiendo muy poco, muy poco. Y no es lo mismo comer cuando vienes de muchos días de pasar hambre que cuando no, total. Hambre nivel dolor de barriga. Estoy pasando mucho hambre. Espero poderme saciar al menos con la proteína y la ensalada y poder dormir. Que no me despierte el hambre, que hasta el momento no me ha pasado, ¿eh? Lo de despertarme el hambre, porque siempre me guardo comida abundante para la cena, pero como hoy ha sido un poco así, que en realidad no he cuadrado, estoy comiendo lo más ligero que puedo, porque en realidad los días de descarga es comer lo mínimo, y a falta de control, pues ante la duda, más mínimo aún. Estoy cansada físicamente, hemos hecho hoy siesta porque necesitaba descansar, mi cuerpo me pide descanso, dormir, y eso que no hemos dormido poco, por la noche, pero sí, la realidad es esta, es que estoy en un punto ya un poco así. De todas formas, he disfrutado mucho el paseo, es muy bonito Zúrich, y es lo que hay y ya está, pero la realidad es esta, que el hambre está ahí, ya incluso nivel dolor de barriga, y cuesta ya un poco de que se pase. Pero es la última semana, vamos a darlo todos los días que quedan. Segundo día de descarga, segundo día en Zúrich. Tenemos que cruzar la calle para ir a un edificio que hay enfrente y ir a desayunar, que tenemos el desayuno incluido, que yo no me acordaba. A ver qué tienen, me he traído la báscula y a ver qué hacemos. Estos son quesos, sí, claro. Está muy bien, la verdad. Además está bonito, panes. Aquí hay, pues, bueno, salsitas, embutidos. Eso es tomate con mozzarella y luego estas tres ollitas. Aquí se supone que hay huevos fritos, pero no hay. Aquí hay huevos revueltos, que sí que voy a comer. Mira qué bien, si no hiciera un tiempo de mierda, podríamos comer fuera. Y mirad esto qué chulo, este mueble también. Aquí tienen mermeladas. Aquí parece una ensaladita que me lo voy a hacer para llenarme. Maple syrup. Está guay. Y aquí he puesto una café, sites, zumos y cereales.
Mira, primera parte de mi desayuno, ni tan mal. Tenían para hacerme un poco de ensaladita. Luego esto es un pan con dos huevos, un poco de embutido de pavo y luego ya mi café y mi chocolate. Nos ha pillado la lluvia, el frío. Bueno, menos mal que era hora de comer y hemos encontrado este restaurante Pim Pam que tiene pintaza. De primero, sopa de tomate, que es súper reconfortante con el frío. ¡Qué bien! Y ligerita. Mirad, plato principal, esto se llamaba ensalada gigante y la he pedido con pollo. Estos son unos daditos de mozzarella y sin aliñar, el aliño me lo han traído aparte. Me voy a poner nada, muy poquito para no pasarme de grasas, pero oye, ni tan mal. Bueno, ya hemos comido y son las 2:40 y vamos a volver al apartamento, bueno, al hotel. Vamos a echarnos una siestecilla porque así descanso un poco, que lo necesito. Y además que estamos viendo mucho, en realidad da para mucho la ciudad, que es que si no te desplazas de la ciudad, tampoco hay necesidad de estar de las 10 de la mañana a las 8 de la noche sin parar viendo cosas. Así que vamos a echarnos un ratito y luego pues volveremos a subir y volveremos aquí a ver el casco antiguo, que esta mañana hemos estado más bien por el puerto, el lago, un parque que hay muy chulo y así sobrevivimos. Superado el segundo día de descarga y segundo y último día de turismo por Zúrich, porque ya mañana nos levantamos, desayunamos, recogemos bártulos y nos volvemos. Y para cenar, pues voy a repetir lo mismo que ayer. Así nos ahorramos de soltar ciento y pico de euros y sigo todo lo que es la dieta sin margen de error ni nada. Así que eso, ensalada, un montón de. Aquí lechuga que hemos comprado más, pero teníamos zanahoria y tomates cherry que sobraban de ayer. Esto no es para mí. Entonces eso, aquí en el tupper que tengo que me cabe, pues me hago una ensalada con el lomo embuchado, luego me haré otra más con el atún, añadiendo sal, porque en la carga añado sal. Y luego, que se me ha olvidado, muy importante, esta sopa de tomate que descubrí, he comprado más. Tiene trocitos de carne de ternera, está súper rica. Lástima que no tenga dónde calentarla. Hoy, aunque es el primer día de carga, el desayuno es el mismo. Ya comeré luego, ir a todos bien en casa para cenar, con una diferencia importante. Y es que ayer me compré un surtido de bomboncitos de estos Lindt. Este es un chocolate. Me compré uno de cada de los que me gustan. Y este, Milk Coconut. Este es de coco. Y esto será lo que equivaldrá a mi porción de chocolate. Y luego me falta pues el café con bebida de soja. Última comida de viaje de esta Peak Week. Bueno, luego las últimas también serán de viaje porque estaremos ya en Valencia. Pero bueno, de Zúrich. Estamos ahora volviendo de Zúrich a Barcelona. Entonces nada, me he preparado una ensalada con lo que habíamos comprado que sobró. Dos blisters del lomo embuchado y luego esto me lo he comprado ahora in extremis en el aeropuerto y me lo he cuadrado porque la verdad es que está muy bien, tiene poca grasa, pocos carbos, sobre todo prote, y es de caramelo y anacardos, así que como postre esto va a ser delicioso. Y luego, como siempre, pues mucha sal y creatina. Hoy empiezo ya a acompañar las comidas con un poco de creatina para ayudar a la carga. Estoy en casa, yo no soy mucho de estar en casa, pero ya me estoy pasando, agradezco estar en casa, poco me va a durar porque el viernes nos vamos a Valencia otra vez. Y ahora, después de vuelos y todo, pues tengo que ir a entrenar, eso sí, me giro el entreno, hoy me tocaba pierna, mañana torso, lo giro porque yo ya no soy de entrenar por la tarde. Me falta energía y si encima tengo que hacer pierna y con el avión encima, pues no, lo haré mañana, hoy hago torso. Y como tengo a las niñas esta tarde, pues me voy con las niñas. Así que os seguiré contando. Dejo aquí el blog de Suiza y de la puesta a punto on traveling, porque ahora ya sigo la puesta a punto pues en casa y luego los últimos días, pues ya sabéis, tortitas y lomo embuchao en Valencia para la última competi. Y luego ya, fiesta.